Seguimos con más. Durante esta semana, uno de los temas más relevantes fue la declaración que dio el presidente de la República, Luis Abinader, al ser cuestionado sobre el tema de la reelección. Este aseguró que hasta el momento no ha pensado o no se ha decidido si se reelegirá o no para el cargo o la postulación presidencial de cara a las elecciones del año 2024. Pero hay una contradicción porque, independientemente de lo que haya dicho el presidente Abinader, su equipo político y el Partido Revolucionario Moderno está en las calles promoviendo la reelección presidencial. Entonces, esto está como polarizado. Debe haber un acuerdo entre el partido, debe haber una posición. Al final, nosotros entendemos, y la historia nos lo ha demostrado así, no hay o no ha habido un presidente que haya simplemente cumplido 4 años, porque siempre buscan una repostulación, siempre buscan un segundo periodo. Inclusive se habló bastante a principios de semana de que supuestamente el Partido de la Liberación Dominicana estaría apoyando la modificación a la Constitución propuesta desde el gobierno a fin de que se le permita al expresidente Danilo Medina optar nuevamente por el cargo presidencial o por la presidencia de la República. El PLD desmintió este rumor que circulaba a través de los medios de comunicación, principalmente también a través de las redes sociales, alegando o reiterando, mejor dicho, que no están de acuerdo con esa modificación propuesta por el presidente Luis Abinader. Lo que sí es que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una idea clara, porque no puede vendérsele dos ideas a la sociedad. Usted no puede salir a decir, señor presidente, de que no va a reelegirse cuando su equipo, específicamente el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, y la secretaria general del mismo, alcaldesa por el Distrito Nacional, Carolina Mejía, a cada actividad que van, mencionan la reelección presidencial. Y el caso más reciente fue en esta ciudad de Santiago, en el Club de Pueblo Nuevo, en donde estuvieron juramentando, en donde estuvieron allí haciendo énfasis y haciendo mucho alarde de todo lo que concierne al ex líder del PRM o al gran líder de masas, José Francisco Peña Gómez, porque fue justamente el día de su fallecimiento, cuando se conmemoró el 24 aniversario de su fallecimiento, que se llevó a cabo esta actividad en Pueblo Nuevo. Y una vez más, hicieron alarde de las pretensiones reeleccionistas que había en el o que hay en el Partido Revolucionario Moderno. Por ello es preciso consensuar, decidir qué se le va a decir a la población, porque no podemos venderle dos ideas.